Con el fin de destacar la importancia del control prenatal de calidad y oportuna para disminuir el riesgo del nacimiento prematuro, la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria número 5, realiza acciones de sensibilización en salas de espera de los centros de salud, así como en áreas de neonatología de los hospitales, informó el encargado Andrés Siddhartha Hindú Pérez. Lo anterior, como parte de las actividades del Día Internacional del Niño o Niña Prematuro, por lo que se busca concientizar a las mujeres embarazadas, sus familias y población en general acerca de la importancia de prevenir un parto prematuro y las necesidades especiales que tendrá el neonato. Las estadísticas señalan que los nacimientos prematuros son la principal causa de muerte infantil en el mundo, y en muchos casos, aquellos bebés que logran sobrevivir pueden desarrollar enfermedades como retraso cognitivo, pérdida de visión o audición y parálisis cerebral. Por eso es importante la atención médica y un tratamiento adecuado y oportuno. Las acciones que realizaremos en esta jurisdicción y en todo el estado es informar a las mujeres embarazadas, a las puérperas y a toda la familia y asimismo a los profesionales de la salud sobre la importancia del control prenatal de calidad y una atención médica y atención oportuna. Destacó los cuidados especiales que requieren todas las personas recién nacidas prematuras, así como la importancia de incluir el método canguro en la atención del neonato prematuro. La lactancia materna es la intervención que brinda al lactante el mejor alimento y ofrecerle impacta positivamente en su salud. Por último, también garantizar el tamiz auditivo y oftalmológico. Con imagen y la edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.